El mundo conmemora hoy el día de recordación del Holocausto. Für Sie, denen nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses, ich glaube, sondern der Schwur, ich täte. El concepto central que radicaba en el fenómeno del nazismo era eliminar todo aquello que fuese impuro. The nationalist agenda must include elimination of the Jews. You disagree? It's just not feasible. Oh, it's very feasible, sir. Just drive them out. Deport them if necessary. You imagine a world without them? A pure, a holy. Yo lo creía porque yo era un alemán. Sangre alemana corría por mis venas y eso me hacía superior a los otros. Para uno que se sintió perseguido, los niños fueron muy peligrosos. Una vez me persiguieron pegándome y gritando, ¡cerdo judío, cerdo judío! Adolf Hitler es nuestro salvador, nuestro héroe. Es el ser más noble en el mundo entero. Vivimos para Hitler. Morimos por Hitler. Signor ispettore, come sapete, è venuto da Roma per parlarci del manifesto della razza, firmato dai più illuminati scienziati italiani. Egli, che noi ne siamo onorati, ci dimostrerà che la nostra razza è una razza superiore, la migliore di tutte. Seduti, bambini. Giustamente si è fatto il silenzio. Voi avete davanti un'originale razza superiore, ariana purissima. Guardate qua, guardate la perfezione di questo ricchio. Padiglione auricolare sinistro con campanula pendente finale. Guardate che roba! Cartilagine mobile, pieghevole. Trovatemi due orecchi più belli di questi e io me ne vado, per carità. Apareció este pequeño ojito de la Patagonia e instauró en el país una dictadura. ¿Este pequeño qué? Pequeño Hitler. Mira que Hitler... Sí, era un gran político. Independientemente sí. Que fue un demonio, era un tipo brillante, ¿eh? Sí, sí. ¿Vos lo comparás a Kirchner con Hitler? No, claro. Mataron 50 millones de personas no judías. ¿Cómo es posible? 1,5 millones de niños mataron. Es un enfermo mental. A este hay que cerrarlo en un manicomio. Puede... Él podría ser tranquilamente un genocida, un asesino, y después en algún otro aspecto de su vida tener algún tipo de sentimiento más relacionado con lo que puede estar vos o yo o cualquier persona. Podría ser tranquilamente un genocida, un asesino, y después en algún otro aspecto de su vida tener algún tipo de sentimiento más relacionado con lo que puede estar vos o yo o cualquier persona. ¿Quién puede negar que Hitler era un tipo que tenía una capacidad? Porque si en el momento que era el número uno de Alemania y todos reaccionaban a favor de él, era un tipo capaz. No podemos negar que ese cerebro es un cerebro distinto. Hay que tener memoria, porque cada tanto aparece el nuevo Hitler en la historia de la humanidad, que quieren o que les gustaría reiterar más o menos lo mismo. ¿Usted condenaría a Adolfo Hitler? No, nosotros reivindicamos a Adolfo Hitler. En este momento en el mundo está habiendo todo un revisionismo histórico que demuestra que todo lo que se ha dicho del 45 para la fecha es falso. En Argentina es un país donde hay donde hay racismo y antisemitismo. Yo creo que hay las dos cosas. Bueno, no hay que dejar pasar lo que pasó en la tribuna de talleres, sí. En Córdoba. Pero están tarados con las esvásticas. Estoy viendo. En la popular de Talleres, sí. Hay una bandera con una cruz esvástica. Sí, exactamente. Tengamos atención con esto porque es muy grave. Hay algunos que dicen, ni saben lo que significa. No fue con intención de ofender a nadie. Fue más que nada combinar colores para ellos. Y si no saben, hay que meterlos presos y enseñarles lo que pasó. Y pasarles toda la historia del Holocausto. Estados Unidos estaba en una guerra y tenía que pelear con los nazis, entonces todas las películas iban en contra de Hitler. Y los dibujos animados no fueron la excepción. ¡Toma este libro! ¡Heil Hitler! El que guste puede a Hitler adorar. ¡Hey!
Mitrovich, ¿quién te hubiera gustado ser en la historia? Protágoras. Carlitos, ¿quién te hubiera gustado ser? No. No, no. Vale, no. Vamos al corte y seguimos charlando con Enzo Trocero, dale, vamos. Hay cada nazi de puta en la tele, pero bueno. Hitler, ¿quién sabe cuál es el papel que tenía que hacer? ¿Quién sabe qué tipo de purificación tenía que hacer con millones de personas? Es cierto. Puede ser una labor santa, quién sabe, ¿no? Sí, esos son los misterios. Estaba hablando de un hombre que fue el genocida más grande, y con esto termino el tema. Muera Adolfo Hitler, mueran los nazis, mueran los skinheads, mueran los que no honran la vida, mueran los que no aman a Dios. Muera Hitler, muera Hitler, muera Hitler.